ella, ¿eh? Yo te digo que le decimos la idea, ella viene, la ponemos ahí sentadita en la banqueta y te hace de panelista. Le hacemos el lugar, olvidachi. Señoras y señores, con nosotros en la previa del Día de la Madre, Yuyito González. ¡Hola, hermosa! ¡Feliz día! Bueno, todavía no, pará, tenemos ahí, sí, el juego. ¿Qué? Sí, sí. Tranquila. ¿Cómo? ¿Qué cosas lindas le dijiste a tu mamá? Te gustó, Yuyi, te conmoviste. ¿Es una mujer sensible, Yuyito González? ¿Larga la lágrima fácil? Corta, ¿qué me decías? Si larga la lágrima fácil, ¿ve una película y llora al toque o es un poco más dura, Yuyito González? Yo lloro. Okay, sí, lloro por todo. Es muy Brendy Aloy. Yo no lloro por todo. Hola, Bren. Hola, ma. Yo no lloro por todo. Bueno, por todo no. Ella llora por todo literal. Ah, por todo. O sea, por ejemplo. No sé. Bueno, ahora viene mi hermano. Mi hermano ya lo escucha subiendo las escaleras y ya arranca llorando, ¿viste? Le abre la puerta toda llorosa. Entrevista de Brenda con Talía, mamá llora. ¿Entendés? Y es así, bueno, es sensible, mamá, y está bien. Lloro. No, porque ¿saben por qué? Porque no me reprimo. Así como no me reprimo cuando me río, no me reprimo cuando lloro. Es así, es recontra por ahí. Yuyito, acá tenemos un desafío. La idea es que Brenda coincida y vemos si realmente hay coincidencia entre cosas de tu vida que Brenda sabe. ¿Cuánto o no sé yo de vos, mamá? ¿Okay? Así que tengo acá unas preguntas que Brenda ya respondió que te voy a hacer. ¿Ok? La hija preferida de Yuyito González es... ¿La hija? Tu hija preferida. ¿Quién es? No tengo hija preferida. Acá Brenda respondió que hay una hija preferida entre todas las tuyas. ¿Cuántas hijas tenés? Dos. Dos mujeres y un varón. Claro. No sé. A veces me han acusado de que el preferido es... Estefano, pero vos me preguntás por mujeres. Y acá dice Barbie, primera no coincidencia entre Yuyito González. Tenemos el teléfono con mamá. Dijo Barbie, no hay coincidencia entre mamá y Yuyito González. No, y bueno, y Barbie dice Brenda. Es así, Brenda dice Barbie y Barbie dice Brenda. Escuchame una cosa. Yuyito, tu mejor amiga es... Bueno, tengo una histórica de la vida. Tengo muchas buenas, pero diría Mirta. ¡Ay, Norma! No, Norma. Norita. Perdón, no entiendo la letra de médico. No. Bueno, segunda no coincidencia. Primer... Norita, es tu amiga de ahora, Mirta no. Pobre, ella le dice las amigas que tiene. Norita es el grupete de amigas... Que son Norita, Eva, Sandra, Ale. Claro. Pero digamos que tengo mi amiga desde los 10 años. Mirta, la que vive en Estados Unidos, ¿viste? Claro. Yuyito, esta pregunta de rigor dice: primer novio famoso. Primer novio famoso de Yuyito González. Primer novio famoso, Guillermo Coppola. ¡Hay coincidencia, señoras y señores! Una coincidencia. Pará, y no sé si hubo más. Dudoso. ¿Dudoso? Pará, ¿hubo más novios? ¿Más novios famosos tuviste, Yuyi? Una cosa es primer novio. Otra cosa es primer novio famoso. Ah, claro, obvio. Pero ¿con famoso estuvo con más famoso? No sabemos. ¿Tuvo más relaciones? No sabe, no contesta. A ver. Lugar preferido para vacacionar. Tu lugar en el mundo es... Y el lugar que me encanta mucho es Miami. ¡Miami! ¡Segunda coincidencia! Muy bien. A ver. El crush de Yuyito González, ¿viste? El amor platónico. Amor platónico tuyo, mamá. Vos escuchame por el teléfono, no por la tele, ¿eh? ¿Cómo? Vos escuchame por el teléfono, no por la tele, por las dudas. A ver, decime, tu crush, tu amor imposible. ¿Con quién te hubiese gustado tener una cita? Hace 40 años que trabajo en la tele, obvio que te voy a escuchar por el teléfono, ¿no? Claro, ¿qué le vas a decir, por favor, Brenda? Bueno. Claro. A ver. Escúchame. Una... Platónico, tuve tres, pero no sé cuál dirá Brenda. Yo de los tres voy a mencionar, no sé, pero tengo que jugar, dos voy a decir, Silvestre Stallone, Luis Miguel. ¡Luis Miguel!
¡Tercera coincidencia! Señoras y señores, se viene la última. Voy a elegir acá. ¿Qué es lo que más te molesta de Brenda? Yuyito. Una sola cosa tengo que decir. Sí. Es mala y lo disfruta. No sé si vamos a tener coincidencia, pero a veces yo digo Brendy, el carácter, Brendy. El carácter. No, coincido con vos, No me vas a quedar mal. Lo que puso Brenda es... No me vas a quedar mal. Que por favor, pierda las llaves últimas, no coincide. Bueno, eso pasa en muchas casas, Brenda. Vos me podés decir a mí también, mamá, tal cosa. Se picó acá, ¿No quieren resolver algo? No. Bueno, pasa que ella quiere que todo le conteste... Sí, ma, gracias, ma. Bueno, por favor, me haces la milanesa. Todo así, ¿no? No es todo así todo el día. ¿Qué entonces hablo así, entonces si escucho otra cosa es como que la energía hay un hay problemas de energía en la familia. ¿Eh? Bueno, ma, el año que viene ya me voy a ir sola. ¡No! Perdón. Y está muy bien. Y aparte uno me tenés que avisar si venís para casa, pues tengo que saber si bajo las persianas o no. Está repicado, escúcheme una cosa. Es el día de la madre. Es el día de la madre. Acá buscamos que se digan cositas lindas y este es tu momento, Brendy, para decirle a mamá todo eso que sentís por ella. Bueno, feliz día de la madre. Chicos, me quedó pendiente saber qué dijo Brenda, que es lo que no me gusta de ella. Díganmelo ahora. Ah, que pierde las llaves todo el tiempo. Que pierdo las llaves, ma. Bueno, ma, gracias. Para ti es algo lindo, porque es el día de la mamá. Y bueno, feliz día. Gracias por hacer de mis días más lindos siempre. Abrite, este. Brendo. Dale, abrite. Me gusta un montón. Dale, Brendo. Este, bueno, no, gracias por ser la mejor mamá del mundo. Ahí va, es por ahí. Por quererme, por lavarme la ropa, lavar los platos, por todo. Gracias. Ya en un año me vas a empezar a extrañar. Pero yo puedo mandar un saludito a quien vos quieras, Yuyito. Chicos, que muchos chicos, y no voy a llorar, que Breno me dice que yo lloro mucho, pero un beso para todas las mamás. Las mamás que tenemos en el cielo, tenemos en nuestro corazón. Total. Y bueno, y siempre la mamá está, aunque no esté, está, y además cualquier persona que quiera dar ese amor. Es hermoso el mensaje. Gracias, mamá. Feliz día. Te queremos. Compramos churros para vos, para compartir este momento con vos, Yuyito. Acá está. Nosotros, en honor a vos, nos comemos uno. Brendito, un churrito González. Señoras y señores, puesto número 6, Lali, esto es Fascinada.